Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Un placer Hola, Tito. continuar con este ciclo y nuevamente nuestro amigo. Y de paso aprovecho, Juan, feliz día, el amigo, para algunos países de acá de Latinoamérica. El Muchas saludo. gracias, igualmente, igualmente, Martín, igualmente. Un clásico de estos miércoles que nos cuente un poco diferentes temas de tu experiencia, Juan. Escuchá, Antes. me sorprendiste porque digo, ¿qué? ¿Hoy era el día de qué? No, no, tenía que hacerlo en público. Me Está bien, saludamos en está muy privado, bien, pero está muy bien. había que hacerlo en público. Antes de ir Bien. arrancando, esperamos que se vayan sumando más amigos y amigas. Vamos a saludar un poco al público que está mirando. Un gran saludo a Rodrigo Vergara. Tenemos también, bueno, Juan Andrés, Matías López, a Miriam, que está desde Tucumán, en Argentina. Tenemos también a Edson, que está desde Bolivia, nos dice buenas noches. Daniel Camilo Paz. Bueno, nos preguntan de paso antes de comenzar si va a quedar grabada la charla, y sí, va a quedar en el canal, así que les vamos pidiendo que de paso se puedan suscribir en el canal. Van a encontrar el enlace en el icono de sitios hispanos en el canal y se pueden suscribir, así van viendo este ciclo que lo estamos haciendo todos los miércoles. Vamos a seguir con algunos saludos. Tenemos a Javier también, Isidro Teglia, desde Uruguay, a Rocío Miranda, más amigos de Bolivia, Andrew, Nicolás Curti. Bueno, vamos a ir saludando a medida que se van sumando. Juan, ¿cómo anduviste estos días? ¿Cómo te viene tratando la cuarentena de paso? ¿Cómo estamos? Esas preguntas. Muy bien, ¿cómo vamos a estar? Creo que igual que todos. Encerrado un poco, medios encerrados. Pero bueno, también que no decaiga, tratando de que no decaiga, ¿no? Haciendo cosas, como siempre, aprovechando esta modalidad que pareciera que es nuevo y en realidad tiene más años que la injusticia ya. Pero bueno, me parece que sirve obviamente para acercarnos un poco más. El otro día charlaba con unos chicos y hablamos de eso. Digo que estamos haciendo todo lo posible para que uno, digamos, para cortar esta distancia. ¿Viste? Ya, la verdad es que el video, la necesidad del video cada vez más para tratar de hablar, ya ni siquiera una observación o un comentario por un mail pareciera ayudar. El WhatsApp, la videollamada, es como que estamos cada vez más demandados de ese servicio. Así que bueno, nos estamos acostumbrando y está bueno también que ustedes se hayan copado con esta modalidad de charlas de los miércoles. Que dicho sea de paso, he participado de algunas, he estado escuchando algunas. Me perdí la del otro día, la de cómo vincular Mercado Pago, bueno, o Mercado Pago, ¿no? Sí. Me la perdí, la quería ver, pero la de usabilidad estuvo genial, esa me encantó. La de usabilidad, me acuerdo, la de usabilidad estaba buenísima. Todo ese tipo de cosas me parece que suman un montón y es un valor agregado que no sé si la gente es consciente, no sé si la gente es consciente, porque me da la sensación de que nosotros cuando charlamos de esta manera, la modalidad es como si fuese una charla, ¿viste? Una charla de amigos, qué sé yo, una cosa así, y está buenísimo que termine, si bien está atada a una metodología, a un proceso, no sé, o a una experiencia profesional. Me parece que el que está del otro lado tiene que estar más que satisfecho, porque es información súper valiosa, ¿viste? No sé, yo te escuchaba a vos la otra vez, escuchaba a los chicos, y digo, nadie se guarda nada, ¿viste? Lo que la gente pregunta se contesta, y eso me parece que es buenísimo. Sí, Si uno asiste y está atento a estas cuestiones, con una mentalidad abierta y tratando de captar esa información, ¿no? Como en toda charla sabemos que siempre hay cosas que uno ya sabe. Pero a lo mejor te escuchaste una charlita de 1 hora y te llevaste dos o tres tips que te sirvieron como para mañana mismo ya empezar a implementar en tus proyectos. Eso me parece que es genial. lo que siempre decimos, mirá cómo una simple pregunta, ¿viste cómo fue derivando ¿Cómo hasta? terminamos? Terminamos. No, pero lo que siempre le contamos y aprovechamos seguramente mucha gente nueva que nos está mirando ahora, es que la idea es compartir una experiencia, ¿no? Las experiencias que tenemos. Y eso es el valor agregado, como vos mencionabas. No, Sí. la intención es, como decías, una charla donde uno comparte lo que fue aprendiendo en este camino. Tenemos mucha información Totalmente. en Internet, eso es lo que hablamos siempre, hay mucha información en Internet, hay un exceso de información. Y a veces el que empieza a buscar no encuentra o encuentra mucho, en realidad. No es que no Sí. encuentre, encuentra mucho. Y al Encontrás encontrar mucho. mucho y variado, Claro. ¿viste? Y de distintas fechas.
Y claro, algunos que dicen una cosa, otros que dicen otra, y bueno, qué sé yo. Entonces, te hablamos con vos, con tu experiencia, decís, mira, yo fui por acá, yo fui. Entonces, como que a uno dice, bueno, te da tranquilidad, decir, por lo menos sé por dónde voy, qué camino tomar, qué hoja de ruta tomar. Totalmente. Y un poco, por cómo me lo estás planteando, me parece que está bueno para hacerlo de esa manera. En realidad, contarlo como contar un proceso y no decir para esto, no hablar tanto de tanto tecnicismo, sino de hacerlo un poco más real, ¿viste? La realidad es totalmente diferente. Es como si uno entiende que cuando sale a trabajar va a hacer exactamente las cosas como te enseñaron en la facultad, en la universidad, ¿no? Y sabemos que no es así. Todo lo contrario. No sé si todo lo contrario, pero bueno. Es verdad que muchas veces lo que estamos haciendo es aprendiendo sobre la marcha, aprendiendo mucho, por eso vemos toda esa información que vos decís y demás, basados en lo que aprendimos en la universidad. Y eso me parece, por eso te digo que este tipo de charlas suman, porque uno lo que pone es un poco un mix de ambas cosas, ¿no? De lo que uno se capacitó, más la experiencia personal, y aquí el resultado. Genial. Así que justo bueno, en el backstage hablábamos un poco de algunos países, que uno tiene alguna experiencia en algunos trabajos y demás. Se sumó gente de Colombia. Así que mandamos un saludo acá, en este caso, a Daniel Camilo Páez, que está de Colombia, y hay muchos amigos también de Colombia que se están sumando. Así que, bien, Juan, si te parece, dejamos abierto el chat, como siempre decimos, para que vayan haciendo preguntas, y yo sutilmente trataré de interrumpirte para hacerte las preguntas. Y seguramente inquietudes que a mí me surjan también te las voy a preguntar, como hacemos siempre, Juan. ¿Sabés cómo? Sí, me imagino. Me imagino. Así, avísame antes por las dudas. Y no, pero está muy bien. Esa. Sí, perdón. Digo, si te parece, para comenzar, contanos, hacé como una agenda de lo que vamos a charlar hoy, así muy, muy sencillamente, y después ya continuamos. Lo que preparé fue tratar de contar un. Yo vi que el título de la charla hablaba sobre un sitio web exitoso. Y siempre me gusta hablar de la palabra exitosa y hacer una referencia. Porque, a ver, si te dicen de cómo hacer un sitio web exitoso, yo no me lo pierdo a la charla. Me parece como que voy ahí, ¿no? Voy. Pero el sitio web exitoso, a mí me parece que lo que quiero mostrar es un poco es cómo sería un proceso de creación de un sitio web exitoso. El sitio web exitoso depende muchas veces, obviamente, del objetivo que tenga el sitio web por el cual exista. Entonces dice, bueno, ese es exitoso, este sitio web. Hay sitios web que son con procesos exitosos en su creación y están optimizadísimos y tal vez la empresa nunca funcionó y ahí quedó el sitio web. Lo visitaron muy pocas personas y nadie se enteró de que había un sitio web que atravesó un proceso exitoso. Por eso digo que después depende mucho del marketing, que dicho sea de paso, hemos hablado algunas charlas sobre marketing, sobre posicionamiento. Digo que eso después hace, obviamente, que el sitio web crezca, avance y demás. Pero lo que yo sí voy a mostrar es cuál sería el proceso correcto para que ese proceso sea un sitio, para que ese sitio web sea un sitio web exitoso. Y después, obviamente, dependerá muchas veces del cliente, de quién administra este sitio web, de quién lleven adelante las campañas de marketing y demás para que esto, obviamente, se mantenga. Pero bueno, un poco va a ser ese. ¿Cómo empezamos con un sitio web y cómo lo terminamos, ¿no? Recordemos que en el canal de Sitios Hispanos van a encontrar charlas anteriores que tuvimos la suerte de compartir con Juan, donde hablamos un poco del posicionamiento, hablamos un poco de cómo son campañas a través de Google, por ejemplo, Ads, cómo monetizar también los contenidos. Así que hay mucho contenido. Google AdSense, exactamente. Sí. Así que esto me parece que viene todavía a sumar más todavía herramientas para aplicar lo que ya diste y seguramente cosas nuevas de ahora. Sí, totalmente, totalmente. Así que voy a hacer un poco esa bajada. Hay muchas personas que escuché, que dijiste que había muchas personas que eran de Colombia, Ecuador, Bolivia, no sé si Uruguay, alguien afuera. Uruguay. Chile. Voy a dar un poco también. Bien. Voy a dar un poco la experiencia de lo que pasa, y eso también está bueno, acá, en Argentina. Así que si alguien tiene la amabilidad de sentirse identificado, mejor dicho, de dejar su comentario, si es que se siente identificado con algo de lo que estoy diciendo o no, o alguien que diga, mira, a mí pasó algo totalmente distinto, vamos, bienvenido sea, que suma. Así que interrumpime para pasar esa info que a veces, viste, complementa y hace más entretenida la charla.
Totalmente, totalmente. Bueno, ¿te parece que tenés la pantalla para presentar? Ahí hablamos con nuestra parte técnica para que lo ponga en pantalla cuando nos digas, Juan. Perfecto, yo ya lo tengo, así que va, dame un segundito. Ahí está. Ahí Decinos. voy. Cuando vos digas. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto, bien, sí. Bueno, el título, ¿cómo comenzamos con el proceso y el diseño y el desarrollo de un sitio web? Dice la imagen que me acompaña. A ver si lo corro un cachito. Ahí Martín sale, ¿está bien el costadito? Sí, ¿podés agrandarlo un poquito más? Dale. Igualmente son titulares, ¿eh? No hay. Ok. Más que nada para que no confunda con el fondo. Perfecto. Vamos ahí. ¿Ahí está bien? Ahí está bárbaro. Ahí está Perfecto. bárbaro. Muy Bien. bien. Antes había hablado del proceso de un sitio web exitoso y un poco quería venir por ahí. Muchas veces nosotros encaramos el proyecto de un sitio web y cómo surge ese sitio web, uno nunca sabe. Hay un montón de sitios web que han surgido en este último tiempo por el tema de la pandemia, ¿no? Muchos proyectos, muchas personas que se replantearon una metodología de trabajo, metodologías que antes eran de forma presencial o que eran en una misma mesa, ahora modalidades a distancias, la página web que antes la teníamos medio abandonada, nos dimos cuenta de que era una página web que ya no servía más y que teníamos que reajornarla. Entonces, no sé si alguna de las personas que están aquí presentes se está dedicando a la creación de sitios web y demás, diseño, programación o lo que sea, actualmente, y saber si verdaderamente se ha incrementado o han tenido más trabajo, más solicitudes de vuestros servicios por esta cuestión. Normalmente, a mí me ha pasado, por ejemplo, de que muchas empresas se contactaron para reflotar proyectos que han quedado alguna vez ahí. Colgados o sitios en general, o viste, o sitios medio mal atendidos, o sitios que estaban desatendidos, sería el término más adecuado. Así que esa es una posibilidad que tenemos para crear un sitio web. También puede ser una empresa nueva, ¿no? Una empresa que surge, como decía hace un ratito, esta necesidad no sé, de replantearme mi forma de trabajar, y bueno, y fue esta la posibilidad. Estuve en casa, me obligaron a estar en casa por la cuarentena, y bueno, y ese proyecto que siempre tuve presente, lo quiero llevar adelante. Y empecé, ¿no? Y a mí siempre me gustó hacer, no sé, tazas que cuando le echas agua caliente se pintan cambia la pintura de color. Y creé mi sitio web. ¿Y cómo lo creé? Usé un montón de herramientas. O contraté a alguien para que cree mi sitio web. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Entender que el sitio surge en estos tiempos, surge básicamente, hubo mucha demanda. Y surge como decía ahí, por una idea, por algo personal, por una necesidad, a veces, creo que en estos tiempos, por una obligación, en muchos casos, de regenerarnos, ¿no? De replantearnos la forma de trabajar. Así que, nada, o como también el llamado de un cliente, obvio. Juan, Sí. volviendo un poco justo a lo que empezabas toda esta frase, lo que mencionabas que generó, a veces uno es consciente de que tiene que empezar a llevar su negocio, su proyecto a internet, pero todo este contexto como que nos obligó, ¿no? Como que no hubo mucha opción, No fue queda decir, otra. tengo que hacer, claro, tengo que hacerlo. Sí, no hay otra, no queda otra. Creo que les pasó a grandes empresas de muchos años, aquí en Argentina, bueno, por eso decía que iba a ser ese paralelismo con la complicidad de los que están del otro lado. Acá en Argentina hay muchas empresas que son empresas grandes en estructuras, con muchos empleados y demás, y tal vez no tienen una página web, o tienen una página web meramente institucional, ¿no? Con el viejo y querido filosofía, misión y visión de la empresa, y un par de fotitos de las personas que la componen y nada más, y algunas noticias que quedaron allá abandonadas desde el año 2012. Esos sitios que tal, ¿por qué? Porque la empresa tal vez no necesitaba de esa herramienta. Muchas veces es la falta de tiempo. No tengo tiempo para dedicarle a la página web. Eso es una empresa grande, pero es una empresa familiar. Es una empresa grande, pero estamos a full, trabajando todo el tiempo. No tenemos tiempo de dedicarle. Y bueno, cuando tuvimos que cerrar la persiana, tuvimos que cerrar, y la gente no podía venir a comprarnos, dijimos, bueno, ¿de qué otra manera nos pueden comprar? Y detectamos que la competencia lo hacía por medio de una página web. Entonces ahí es cuando uno empieza con esa comparación y dice,
yo tengo toda esta estructura enorme de esta cantidad de empleados, tantos años de experiencia, y esta otra página web, esta otra empresa, que es una empresa pequeña que empezó hace 2 años, se muestra en internet de una forma más grande que yo, e inclusive está vendiendo y yo no. Entonces ha pasado ese tipo de cosas. Sí, y es más, mira, justo ahí Nicolás Curti nos comenta que él percibe que hay muchas más tiendas de e-commerce, ¿no?, en esta época. Y va a hacer mención a esto de las empresas grandes, que por lo menos pasó acá en Argentina, después si alguna de las personas que nos están mirando quiere también comentarlo. No sé si vos viste que empresas como Coca-Cola está vendiendo de forma directa a través de su plataforma web productos, a lo mismo que Arcor. Arcor, exactamente, en lo que es productos comestibles dulces, digamos, por decirlo así. Y están vendiendo ya no a distribuidores, sino también... Al consumidor final. Exactamente. Sí. Ya vamos a tener pronto una charla de e-commerce, digamos, porque ahí nos consultan. Vamos a tener pronto de plataformas y de ver un poco cómo está la tendencia de eso. De paso, aprovecho para mencionar. Bien. Coincido totalmente, sí. Justo lo que me decís es más o menos lo que veníamos hablando, ¿no? Apoya un poco de lo que venía hablando. Por eso digo, una idea, si es que se me ocurre, el inicio de una empresa en este momento o lo que sea, o una necesidad. Hay veces que la necesidad nos obliga y después nos damos cuenta de lo importante de esa página web y de que es un canal de venta más. Y mirá, yo siempre, para hacer un poquito de referencia a lo que es e-commerce, yo tengo algunos clientes que tienen locales físicos en los shoppings de acá de Rosario. En los shoppings, hay dos de los shoppings más grandes. El alquiler de un local en un shopping es enorme. La verdad es que los costos son altísimos. Y tengo clientes que tienen sistemas de e-commerce bien desarrollados desde hace un par de años. Y estos sistemas de e-commerce venden el mismo volumen de productos y de dinero que el shopping, que el local del shopping. Y eso no es poca cosa, porque no es lo mismo el costo que tiene para una empresa un sistema de e-commerce que el costo que tiene para una empresa un local en un shopping. La verdad es que son cosas totalmente diferentes. Y yo creo que hoy una empresa, estos clientes que se han mantenido con ese sistema de e-commerce, la pandemia los afectó, no pudieron atender en el shopping, pero el sistema de e-commerce se incrementó muchísimo precisamente por la falta del local y ya, ellos ya tenían aceitado todo ese circuito. Así que han aprovechado un montón los que ya tenían la plataforma, ¿no? Se percibe también en tiendas de ropa. Lo he visto total, mucho. El caso que estaba hablando era puntualmente de indumentaria. ¿Sí? Voy a nombrar una marca, no pasa nada, quizás no la conocen porque es bastante exclusiva acá en Argentina, que se llama Digital Sport, que es una parte de una marca acá en la ciudad de Rosario, de donde estamos transmitiendo con Juan, acá en Argentina, y la verdad que hacían presencia con la marca, pero a partir de todo este contexto se potenció totalmente. Sí, no la vi, o sea, no le presté atención, sí, obviamente que la conozco la marca y demás, pero no presté atención al canal online, si es que sí. Lo habían, pero bueno, vale buenísimo la data, la información. En prensa, hasta la vista en prensa habitual, digamos, en prensa tradicional, para quien es de marketing, canales de comunicación tradicional, haciendo publicidad de un portal de internet. O sea, sí. Llevando del mundo, digamos, presencial al mundo digital. Bien. Yo me comprometí en esta charla a hablar sobre diseño. Y yo lo que quiero dejar en claro es que muchas veces se cree que el diseño es Photoshop, ¿viste? Es agarrar Photoshop, poner botoncitos, el logo acá, el logo por allá, que se muestre así, que se muestre así. Y el diseño en realidad abarca un montón de aspectos. No está solamente... Yo creo que diseñamos desde el momento cero. Desde el momento en que nosotros nos sentamos a hablar con un cliente, nuestra cabeza ya está diseñando ese sitio web. La charla con el cliente, cuando el cliente nos traslada su necesidad, nosotros estamos diseñando con el cliente, inclusive, el futuro sitio web. Entonces, me interesa que empecemos a prestar atención a cada aspecto. Como, por ejemplo, definir el público objetivo, ¿no es cierto?, del sitio web. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa para con ese sitio web? Si bien dice definir el público objetivo, me gustaría hasta poder decir la palabra diseñar, ¿eh? Me animo a decir eso. Diseñar cuál va a ser ese público objetivo.
diseñarlo en contacto con el cliente. Entendemos que hay distintas formas de definir el público objetivo de la empresa. Yo creo que el cliente conoce cuál es su público objetivo. Nos dirá quién es la competencia. Haremos verdaderamente esa información. Hoy yo no sé si en un proceso de un sitio web se lo considera. Uno entiende cuando, si yo voy a hacer para Digital Sport, como vos dijiste, un sistema de e-commerce o una página web o lo que fuere, entiendo que son personas que van a comprar indumentaria deportiva. Entonces, ahí empiezo a preguntarme, ¿no? Le tengo que hablar a personas que hacen deporte. Y yo te pregunto, decime, ¿cómo son esas personas que hacen deporte? ¿Qué necesidades tienen las personas que hacen deporte? Sería la pregunta. ¿Cómo las categorizás? ¿Cómo definirías a ese público? Y uno dice, y bueno, son personas que están entre, invento, ¿no? Que están entre los 15 y los 60 y pico, porque uno entiende que es un rango activo y ¿cómo se llama? Y que hacen deporte y son personas apasionadas. Y empezamos a poner de nosotros, de nuestra información, de lo que vemos por ahí, de lo que recopilamos, a armar una persona que va a representar a ese público objetivo, o armar a dos o tres personas que van a definir ese público objetivo. Por el que sepa algo de usabilidad, cuando hablo de persona, hablo precisamente del concepto de persona en usabilidad, ¿no? Esa idea de crear una imagen de una persona como tal que agrupa a un segmento de nuestro público objetivo. El marketing sería el buyer persona, sería, digamos, si hablamos de... Exactamente. Técnicamente ese es el término de persona, sí, totalmente. Bien. Totalmente. Y definirlo de esa manera y tenerlo allí presente como para poder... Y muchas veces, en esa definición del público objetivo, nosotros hablamos de nuestra experiencia, lo creamos con nuestra experiencia. Y no entendemos que esa persona tal vez... no nos ponemos a pensar en qué piensa esa persona. A lo mejor te parece que me estoy yendo un poco por las ramas, pero imaginarse que parte de nuestro público objetivo puede ser una persona de, como digo, 70, o voy a bajar, una persona de 50, que es padres separados, que los días lunes, miércoles y viernes tienen a sus hijos, porque se comparten un día con la madre, y el día que no tiene los hijos, investiga por internet, porque son precisamente los días, son los días que tiene, puede hacer alguna actividad física, porque cuando está con los chicos, está con los chicos, no hay otra actividad, y en los días que no están los chicos, hace actividad física, inclusive, tal vez, investiga por internet qué indumentaria comprarse. Entonces ahí empezamos a plantearnos, ¿en qué situación se encuentra esa persona? Y seguramente es un tipo que investiga por internet, tirado en su sillón, está tranquilo en su casa porque no hay nadie más que esa persona, y está con el celular, y uno empieza a imaginarse una situación de una persona en una acción en particular. ¿Nuestro sitio web está preparado para esa situación en particular? ¿Me explico dónde voy? Ese proceso que estás explicando, exactamente sí. Eso, cuando vos mencionabas antes, de que no es que hacemos el sitio y después vemos qué pasa, sino que en el proceso de hacer el sitio, totalmente, tenemos que estar pensando en eso, y ahora seguramente desde el momento uno. Desde el momento uno, Martín. Desde el momento uno hay que definir cómo es, inclusive por eso digo, ¿no? Si bien es, nosotros vamos a hacer ante la falta de presupuesto, porque la verdad es esta, para crear una persona, como decís vos, un buyer persona, se necesita de una inversión económica porque hay que salir a hacer encuestas, un testeo, hay que empezar a hacer análisis más profundo. Uno puede hacer lo que técnicamente se denomina una proto-persona. Es como una especie de charla con el cliente donde definimos con el cliente, que es quien conoce, el cliente, no sé, empleados del cliente y demás, conoce las generalidades del público que le compra. Pero tendremos que estar abiertos, fíjense, nosotros como programadores, como diseñadores, empezar a pensar en esos aspectos. Eso yo creo que hoy se omite, en muchos casos no se hace. Uno empieza, el cliente habla y uno está pensando en cuánto le voy a cobrar a este, primero. Segundo, qué colores voy a usar. Tercero, voy a usar WordPress o voy a se olvida, se está salteando un montón de pasos. Y esta parte es clave, definir ese público objetivo para saber de qué manera te voy a hablar. Para saber de qué manera voy a diseñar el sitio web. ¿Me explico, Martín? Exacto, perfecto, perfecto. Sí, es lo que digamos. Una vez que voy definiendo eso, voy armando el proceso de diseño y desarrollo en base a con esa base de información.
Yo siempre lo asocio no solamente al diseño web, no se olviden que el diseño web, cuando hablo de diseño web, hablamos también de los contenidos que tiene el sitio web. Por ejemplo, la arquitectura de la información. En este proceso, yo voy a armar una arquitectura de información que sería para los que, tal vez alguna vez, si nadie conoce el término o si lo tiene medio ahí de oído, sería el famoso mapa de sitio, ¿no? Este mapa de sitio, obviamente, que va a tener el home y luego van a salir las secciones del sitio web, pero también está bueno empezar a pensar que las secciones, con sus nombres, con sus titulares, los contenidos de cada sección y las imágenes deben estar desarrolladas para que esa persona se sienta identificada y me compre. Martín, si yo te voy a vender una zapatilla, está buenísima. Te pongo el modelo de zapatilla, pero yo te pongo la zapatilla con puesta en el pie de una persona, de un tipo de 50 y pico, tirado en su sillón, un miércoles a la tarde, con los chicos tirándole del pelo, por ejemplo, esa persona se va a sentir mucho más identificada. Me explico lo que voy y tal vez estoy representando en una imagen algo de lo que yo estuve investigando previamente sobre mi público objetivo. Las imágenes son parte del contenido y se deben diseñar. Y para diseñarlas, nosotros pensamos en qué cámara voy a usar, en qué luz voy a usar para la imagen. No estamos pensando en la parte conceptual de la creación de la imagen. ¿Qué tipo de mensaje voy a dar con esa imagen? Para el que se quiera meter un poco ahí, estamos hablando de los viejos y queridos insights de marketing, ¿no? Estas verdades reveladas, verdades ocultas y reveladas que nosotros que encontramos al ver una imagen y decimos, esto es, me están hablando a mí, ¿no? Me siento identificado con esa imagen. Entonces, detrás de cualquier campaña de marketing, de cualquier spot publicitario y demás, hay un insight, hay un objetivo de venta y le están hablando a un público en particular. Bueno, muchas veces nosotros vemos gráficas en la vía pública, en una página web y demás, donde la comunicación está súper, súper apuntada. Para que tenga esas características, se tuvo que haber hecho el contenido de imagen, se tuvo que haber hecho previamente un análisis del público. Y son, la verdad es que la foto de la zapatilla está buena, la foto de la zapatilla puesta en un público objetivo vende mucho más. Vende mucho más porque yo me veo, es un espejo mío. ¿Se entiende, Martín? ¿A dónde voy con eso? Mirá, casualmente el otro día estaba viendo un informe de una agencia de publicidad y hablaban de un poco de lo que mencionabas, pero estaba más vinculado al marketing, ¿no? A las pruebas A-B, a los test A-B. Y hablaba de eso, de, por ejemplo, una misma imagen, creo que era ropa casual para hombres, ¿no? Ponerle que vendían esta empresa. Y habían hecho una publicidad, una campaña, donde ponían a una persona con una camisa puesta, una camisa informal, en un contexto, y la prueba B, o sea, para el que no sabe, la prueba B es decir, voy cambiando ciertas cosas de una imagen, por decirlo así, y vamos viendo si los resultados cambian, si mejoran o son peores, hablando grosso modo. Sí. Entonces, lo que modificaban de esa foto era el tamaño de la barba de la persona que salía, de la persona que salía en la foto. Y descubrieron que ese estilo, el perfil, encontraron que el perfil de gente que compraba por lo menos esas camisas era gente o que le gustaba la foto de la persona que tenía mucha barba o en realidad usaban mucha barba porque habían que un 70% de aumento de clics ponerle en la imagen que salía en una página. Entonces, estudiar eso que decís vos, el cliente también a veces con este sistema de prueba B o ir determinando a prueba y error, cómo voy encontrando y puliendo el público, ¿no? El público que va a comprar. Y es clave, Martín, porque si vos te das cuenta que con la misma cantidad de dinero, lo que pasa es que todo esto lleva tiempo. Esto lleva tiempo. Y lo que suele pasar es que normalmente, como por ejemplo pasó en la pandemia, necesito reflotar mi sitio web ya. Bueno, no hay tiempo de todo esto. ¿Me explico? Entonces, difícilmente, siempre nos corren en los tiempos. Yo creo que está bueno empezar a plantearse esto para cuando tengamos un tiempo o para cuando tengamos un lindo proyecto o para nuestro propio proyecto, pero empezar a pensarlo de esa manera, empezar a pensar un poco en quién va a usar el producto, hacer las pruebas. Muchas veces una campaña publicitaria que va a estar acompañada de una gráfica, la misma cantidad de dinero, el mismo público segmentado, dos imágenes diferentes, tienen resultados totalmente distintos. Y eso es contenido, eso es diseño del contenido. Y es clave, yo creo que es clave. Entonces, la arquitectura de la información
habla sobre definir los contenidos del sitio web. Y cuando hablamos de definir los contenidos del sitio web, me gustaría que entendamos que hay que apoyarse sobre esa investigación de usuario que hicimos, ¿no? De nuestro público objetivo. Que no es común, y voy a decir algo, acá hay personas de distintas partes de Latinoamérica y sabrán que cada país tiene su idiosincrasia y que este análisis se debería adaptar a cada país o a cada región. En Argentina mismo, Argentina, el norte de Argentina es totalmente diferente al centro y al sur. Entonces, las imágenes, tal vez, si yo voy a tratar de vender en el norte y pongo una imagen de una persona que representa al público del centro o del sur, seguramente esa persona del norte no se siente identificada. Es así. ¿Y qué lleva? Y lleva a que tengo que conseguir la imagen, a que tengo que generar la imagen. Pero que te diga, lo que más tiempo demanda es el ponerse a pensar esta situación. El ponerse a pensar que lo vamos a omitir, se está pasando por alto. Tal cual. Entonces, creo que ese es un punto súper rico, porque en lugar de pensar si voy a usar Photoshop para diseñar, o si voy a usar WordPress para generar mi sitio autoadministrable, tendríamos que pensar otras cosas. Sí, pensar el modelo, más que pensar el modelo y el proceso, más que la herramienta, la tecnología, claro, o lo que, digamos, puntual, técnicamente voy a usar. Y porque, totalmente. Para poner un poco en sintonía a algunos amigos y amigas que se han sumado ahora, estamos hablando de eso, el proceso para lograr un sitio web exitoso. Puntualmente, justo ahora, estamos hablando un poco de la arquitectura de la información, los contenidos. Y aprovecho, Juan, para hacerte una consulta que ahí puse en pantalla de Sandy Quintero. Nos dice si los mapas del sitio, estaba hablando un poco de esto de la arquitectura de la información, es lo mismo que poner un diagrama de flujo, que quizás va más a cómo se movería una persona en los contenidos, ¿no? Claro, exactamente. Igual el diagrama de flujo está buenísimo. Yo creo que sería profesionalizar más la primera instancia. Profesionalizar más la primera instancia, pero ya en una instancia avanzada, porque el diagrama de flujo es ya con toda la arquitectura bien desarrollada, puedo crear un diagrama de flujo. El diagrama de flujo sería ese circuito, o a veces le dicen mapa de viaje también, o mapa de recorrido. Hay distintas formas de nombrarlo. Que es el usuario, cómo, dónde va a tener las distintas experiencias que va a tener con nuestro sitio web y cómo tendríamos que hacer nosotros para mejorar su experiencia, ¿no? Para que su experiencia pase, me estoy imaginando el gráfico, por eso digo que pase la línea, que se pase en la línea del lado positivo, ¿no? Y que no sea un punto débil. En marketing sería un embudo de contenido, un embudo de conversión, un embudo tranquilamente. El embudo, ese embudo que vos estás hablando, es este gráfico que se representa, pero que en realidad el gráfico se representa para planificar ese embudo, para que ese embudo sea efectivo. Claro. Lanzo una campaña donde la campaña va a ser para el Día del Padre, invento. Y no sé, y la campaña va a ser para todas las personas que se conecten a una página web en particular y puedan comprar un producto en un periodo de tiempo en particular. Y yo me estoy dando cuenta de que en la computadora la experiencia es perfecta, pero en el celular tengo problemas porque hay botones que no se ven o el diseño de los contenidos en el teléfono no aparecen claros. Entonces, lo que voy a tener que hacer en ese mapa de flujo es mejorar los distintos puntos donde hay contacto entre el usuario y mi tecnología y mi herramienta en los distintos soportes. Inclusive esto se hace hasta para una tienda física. Tal vez un local pequeño de atención al público es una cosa, pero si buscan por internet van a encontrar. Hay un ejemplo muy bonito, muy claro de una persona cómo hace su proceso para viajar en avión. Sería la experiencia de una persona en un aeropuerto. Y el proceso empieza el usuario sentado en su living con el teléfono en la mano, visitando la página web, reservando el ticket y haciendo un preembarque, un preembarque desde el teléfono. ¿Cómo llega al aeropuerto? ¿Cuál es el primer contacto que tiene con el aeropuerto? ¿Es una máquina? ¿Es una persona? Luego, ¿qué hace el proceso con la máquina? ¿Entiende a dónde tiene que ir para hacer verdaderamente el preembarque? Todo ese tipo de cosas se analizan, no solamente, por eso digo, no se aplica solamente a una página web, se aplica a cualquier cualquier estructura física, online, de cualquier tipo, ¿no? Hasta para un software mismo. Claro. Justo hoy estaba buscando información, hablando un poco, que introdujiste el tema hablando de experiencia de usuario y usabilidad, ¿no? Dos temas súper importantes que es también para
para desarrollarlo en alguna charla también en profundidad. Pero muchas veces, sobre todo los que son diseñadores o programadores, están evaluando más cómo va a interactuar esa persona en cuanto a lo técnico, como hablábamos antes. Pero se evalúa la emoción que tiene la persona al momento de estar interactuando. Quizás logré lo que quería hacer en la página, pero lo logré y estoy en mal humor, porque evalúan eso. Martín, no solamente eso, sino también el entorno en el que está. No es lo mismo hacer, esto es gracioso, de esos tests que hablábamos, se hacen inclusive personas que van, entran a un café y le dan un teléfono a una persona y dice, toma, navega con este teléfono la página web y tratar. Y la persona en el café está en una situación que tal vez no utiliza para reservar un ticket de un avión. Pero ante una situación diferente, a ver cómo esa persona ejecuta la acción y se la mide y se la evalúa. O ante una situación incómoda, como decíamos recién, yo en mi casa con mis hijos, el ruido, el televisor prendido con la música que están ahí bailando, ¿sí? Y yo tratando de trabajar desde casa, ¿no? Que es una situación que tal vez más de uno se siente identificado. Y tiene que funcionar. Entonces es como poner a la persona bajo presión para que logre el objetivo, y eso también es clave. Sí, se analiza lo que piensa la persona, lo que piensa el entorno, lo que esa persona escucha de su entorno. Se analizan muchísimos aspectos para que ese contenido sea, o ese proceso sea exitoso. Bien, bien. Invito a que nos cualquier consulta. Digo, perdón. Sí, no, que cualquier consulta la escriben en el chat y la vamos comentando. Así que a disposición. ¿Continuamos, Juan? Dale, lo que te decía era que hablar de esto podíamos estar hasta las 10 de la noche acá en Argentina, porque es enorme, usabilidad es enorme y es apasionante, porque uh-huh. te das cuenta que con todos estos procesos que llevan tiempo, que se necesita una inversión de dinero y demás, se puede ganar mucho dinero, porque puedes hacer una buena herramienta y súper efectiva. Repito, para hacerlo casero, hablando así, decir, bueno, diseñé o estoy pensando cómo va a ser la estructura del proceso. Ya tengo el proceso del flujo o de la arquitectura de la información. Tengo un prototipo, ¿no? Poner a alguien, en principio quizás, alguien que esté fuera de nuestro proyecto. Porque totalmente. Uno se enamora del proyecto, uno le agarra cariño y lo ve todo lindo. Entonces, sí, ni hablar. Dejemos que lo pruebe alguien externo y nos diga, y estemos dispuestos a escuchar lo que nos tiene que decir, porque a veces pasa que pensamos que el otro se confunde o el otro se equivoca y no tiene razón. Tenemos que relajarnos en eso y decir, probalo. Entonces, mejor empezar con esos prototipos, como decías vos, de posible cliente o posible usuario, y también prototipo del propio producto, que en este caso una página web o un diseño. Totalmente. Ya te estás hablando ya del análisis. Estamos hablando ya de un test de usabilidad de ese prototipo, ¿no? Para antes de llegar a ese prototipo tenemos que, obviamente, desarrollar la arquitectura de información. Tenemos también que armar estos, para el que nunca lo escuchó, es el wireframe, así se escucha, así se escribe, el wireframe, que nos va a permitir a nosotros definir un poco cómo va a ser la estructura visual de ese. Fíjense que acá tengo en la gráfica, estoy mostrando uno que se hace de baja fidelidad, otro de alta fidelidad, ya tal vez para presentárselo al cliente, y uno con diseño. Ese prototipo, Martín, lo podríamos encajar aquí dentro, ¿no? En algo que tal vez todavía no esté tan pulido, pero que estructuralmente cumpla con lo que va a ser el diseño del sitio web. Y una vez de plantear esto, que esto, repito, muchas veces se omite también, no se arma este tipo de diseños previos de prototipado, recién ahí empezar con este tipo de cosas. Y ahí me meto con lo que vos decías, de, no sé, llamo a mi papá, ¿no? Lo llamo y le digo, sentate, tomá, usá esto. ¿Y por qué mi papá? Y porque mi papá es una persona que es deportista y este sitio web va a ser para deportistas. Y pero tu papá, ¿te parece? ¿No te parece? Pero mi papá hace deporte. Y voy a llamar a mi primito. ¿Sabes cuántos años? Y porque mi primito puede comprar por acá o puede solicitarle a sus padres que le compren. Y empezar a probarlo con llamar personas que sean ajenas al proyecto, plantearle objetivos, el mismo objetivo a todas estas personas y tratar de decirle a ver cómo lo cumplen. Se mide cuáles son los movimientos que hace con el mouse. Se mide qué es lo que mira, a qué secciones toca para llegar, se toma nota de todo esto. Esos son los famosos test de usabilidad. Sí, y también cómo se siente. Por eso me llamó mucho la atención, porque había que marcarlo, ¿no? Había que todos esos detalles e información para analizar después. Entonces, es importante que, a ver,
Salvando las distancias, serían como los viejos focus group, ¿no? Una cosa así, que hacen las Sí, encuestadoras, lo hacen cuando un producto. realmente. El viejo y querido focus group es uno de los, es una de las técnicas, de tipo de entrevistas que se logran para ese análisis, creación de ese público objetivo y de usabilidad también, ¿no? Para aquellos que hayan visto alguna vez, no sé si alguna vez vieron, no me voy a acordar el nombre, mirá, la tengo, la conozco tanto y no me acuerdo el nombre. La serie esta de la que habla sobre las agencias de publicidades en los años 60, Ah, 70. sí, la gran, sí, no me voy a acordar el nombre, ya. Oh, joder, mirá que están un montón de ejemplos, ya no la voy a tener. Si alguien la nombra, bienvenido sea. Sí, a ver si alguien está por escribir el nombre, lo pongo en pantalla. Salga porque sí. Bueno, esa serie que habla sobre, hay un montón de ejemplos de ese tipo de cosas, están buenísimos. Personas que se sientan detrás de un vidrio a ver cómo usan un producto, un montón de otras personas, y dentro de esa habitación, como si fuese una especie de, ¿no? De análisis externo, y las personas ven solamente un espejo del otro lado, y no saben que lo están evaluando, y les traen la caja con, no sé, la serie mostraba lápices labiales. Y Como todos, a ver qué es lo que hacían cuando abrían la cajita, qué es lo que, cómo desempacaban el producto, cómo se lo ponían, cómo lo probaban, cómo se miraban, qué gestos hacían cuando lo probaban, cuando se chocaban los labios, un gesto desagrado, un gesto agradable, les gustaba el sabor, se evalúa todo y todo eso hace que uno pueda ir puliendo el producto. Así como lo estoy aplicando para un lápiz labial, se puede aplicar para una página web, para un software, como decíamos recién, para cualquier producto en particular. Y ya me voy a acordar, ahora estoy con el nombre de la serie y no me voy a acordar. sí, ahí estamos Increíble esperando cuando pasa que no, 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 las personas están mirando. Alguno se va a acordar y nos va a compartir qué serie era la del eso. publicista. Mad Men, Mad Men, ahí está Sí. Nicolás Curti. Mad Men. Ahí Oh, está muchas gracias. No sé quién fue. Curti. Nicolás Curti. Así está. Mad Men puede ser, sí, obvio, Sí, obvio. totalmente. Sí. Juan. Búsquenlo, busquen, busquen. Busquen eso, hay videos en YouTube donde se ven perfecto ese tipo de cosas. Juan, te hago una consulta que dos personas me están haciendo. Sí. Sam Macías, ahí lo pongo en pantalla. Y volviéndolo a la diapositiva anterior, en realidad, que estabas mostrando un poco los prototipos, ¿no? Y cómo pasar por esas etapas. Y ella nos menciona De acuerdo. acá eso, ahí. ¿Qué herramienta recomendás? Ella habla de Figma. No es Sí. diseñadora, me gustaría armar un prototipo. No sé si conoces esta herramienta Figma. No, no la conozco. No. Hay un montón, la verdad. En una época se usaba Firework, no sé si se acuerdan. Era de Adobe, en realidad era de Macromedia. Después lo compró Adobe, era todo Firework, así se escribía. Y después dejó de usarse. La verdad es que este tipo de prototipados, Adobe, por ejemplo, la línea para los que están en el lado del diseño, obviamente, Adobe tiene un montón de inclusive InDesign mismo permite hacer ese tipo de prototipados, pero por ahí, bueno, son software pagos, obviamente. Pero después de modo gratuito hay un montón. Y yo me animo a decirte que hasta lo puedes hacer con Photoshop, no necesitas de un software específico para hacerlo. Lo que Bien. quiero dejar en claro es que eso, fíjate que lo puedes, ¿querés que te diga cuál es la mejor forma de hacerlo? Primero, comprarse una resma de hojas A4. No importa, se la agregamos al cliente. ¿Cómo sale una resma de hojas A4? ¿1.000 pesos argentinos? Agarro y se los agrego al presupuesto del cliente, pero voy a dibujar ese sitio web con líneas en este prototipo de baja fidelidad y me voy a tomar el tiempo de hacerlo. Y recién ahí voy a empezar a pensar en un software que me ayude a hacerlo. Y después de ahí pasarlo a Photoshop. Por eso, normalmente Photoshop es uno de los programas de diseño, tal vez en parte por excelencia, o sobre todo porque el diseño web normalmente lo realizan diseñadores y el diseñador está muy vinculado a todo lo que tenga que ver con Adobe, por eso recomendé antes Firework para hacerlo, o InDesign, bueno. Pero la verdad es que me interesa que ya pasen por este proceso. El proceso de hacerlo a mano no tiene precio, No tiene porque precio. nos sentamos con muchas personas, lo hablamos, tachamos, anotamos, primero por acá, primero una resma de hojas y papel y un fibrón. Y después Totalmente. paso a este proceso que es. Básicamente, el prototipado de alta fidelidad es para presentárselo ya al cliente, Martín, o para hacer estos tests, donde tal vez si tengo que hacer una modificación,
corro un cuadradito, ¿eh? Y no tengo que andar recortando una imagen o readaptando una imagen para hacer esa modificación. Te tiro una herramienta que nos pregunta Andrew Shaw, nos dice si el de Lunacy, yo la desconozco, no sé si la conoces, como herramienta. Sí, sí, ¿qué pasa con qué? ¿Cuál es la pregunta, Martín? ¿La recomendás? Sí, yo te repito, lo que te dije antes, no es que hay una que sí y otra que no. Viste, es uno cómo se acostumbra a usar las herramientas. La conozco de haber usado, sí la conozco de nombre, como de, digamos, como estas herramientas con estas funcionalidades, hace otras cosas también. Pero me parece que me da la sensación de que es más de la herramienta que uno tenga a mano, ¿no? Que uno, porque para esto no sé si. A ver cómo lo puedo decir. Y que no suene mal. Hay un montón de softwares o herramientas que surgen. Ahora está, pareciera que hay una moda de usabilidad, ¿no? Y la usabilidad se viene haciendo desde los años, como decía recién, en Mad Men. Estos análisis que se hacían eran para ver cómo la gente probaba su producto y lo usaba. Estamos hablando de 50 años atrás. Es psicología, estudio de la conducta, humana, conductual. Voy acá, mirá, te lo marco. ¿Se ve el cursor mío? Sí. Acá, esto, hasta lo podés hacer en papel y presentarlo en papel y saltearte la alta fidelidad, pero hacelo, básicamente. Ahora que después hay software para hacer uno u otro, que puede ser más fácil, más difícil hacerlo, siempre va a ser más fácil lo que vos sepas manejar. Pero después que cumpla la función, eso repito, son prototipos, van a ser cosas desechables en algún momento y que quedarán allí. Si uno la imprime o guarda esos borradores, quedarán ahí en una carpetita. Hoy ya básicamente no guardamos una carpeta con papeles. Antes se hacía. No, para un cliente, ¿no? Entonces, por eso te digo, lo puedes hacer con el programa de edición de imagen que se te cante. Que hay un montón de programas para prototipados, sí, claro, hay muchísimo. Hay para todo, hay un montón de cosas, ¿viste? Por eso, porque está de cada uno cómo le agarra confianza esa herramienta. Es como escribir código, Martín. ¿Con qué software recomendás? ¿Qué sé yo? Yo lo enseño código con un blog de notas. Exacto. Y los alumnos me quieren tirar el blog de notas por la cabeza. Pero bueno, es súper. Y el blog de notas no tiene nada. Escribís desde cero. Es como la hoja y el papel, ¿viste? Perdón, es como la hoja y el lápiz. Sí. Pero así vas a aprender mucho más que con un software que te resuelve muchas cosas. Entonces, por eso te digo, vamos con un papel y un lápiz y después elegí el software que vos quieras. Esa es la mejor recomendación que te puedo dar. Hay varias preguntas, pero van a ser las 8. No quiero que terminemos muy tarde, así que vamos a continuar. Pero igualmente, voy a hacer una más que de Sonia Vera, está en pantalla. Si es lo mismo mockup que el wireframe. No es lo mismo. El mockup es muy de diseño y normalmente el mockup es una maqueta. La traducción al español es maqueta. Claro. Pero esa maqueta normalmente se utiliza para que uno pueda montar su diseño en esa. Y son diseños, el mockup es algo preexistente. Normalmente, si le buscas la lógica, tiene algo que ver, por supuesto, porque esto es el prototipo, no es más que una maqueta. Pero el término de mockup lo vas a encontrar, se diferencia, el wireframe es pura y exclusivamente para lo que tenga que ver con diseño web y el mockup puede ser para, no sé, para mostrarte el diseño de esta taza, ¿no? Viene una imagen de la taza y yo le pego el diseño arriba y se ve realista. Esa imagen de la taza con una capa en particular de Photoshop para que yo le pegue la imagen y se adapte de forma curva, eso es un mockup. Es una maqueta de la taza para que yo arriba le coloque mi diseño. Se venden y hay cosas preestablecidas, hay cosas que ya están prediseñadas, pero vamos, estamos hablando de hacer una investigación de usuario, de hacer de hacer algo bien exclusivo. Así que no compraríamos nada prearmado para un diseño, menos para un diseño de un sitio web. Que hay un montón de mockups para diseños de sitio web, obviamente. Bien. Sigamos, Juan. Bien. Hablamos sobre usabilidad. Una vez que hacemos sobre usabilidad, recién allí aplicamos el diseño web, obviamente, en las distintas plataformas perdón, los distintos soportes, distintos dispositivos con los que vamos a usar, que sabemos del responsive, ¿no? Del sitio no es que se achica o que entra en la ventana, sino que cambia por completo, en muchos casos. Son dos sitios web diferentes, el que vemos en una tablet
que en una pantalla de un ordenador, no sé, de gran tamaño, o en un teléfono. Son distintos diseños. Entonces, ¿tenemos que preverlo? Tenemos que preverlo. ¿Qué le presentamos al cliente para que nos diga que está OK? ¿El diseño del teléfono? ¿El diseño de la tablet? Y yo te diría que mínimamente presentemos el home en una pantalla de computadora, de mesa o de una notebook. ¿Cómo se va a ver en un dispositivo móvil? Ya sea, por ejemplo, un teléfono. Y después presentar cómo va a ser, no sé, tal vez si hacemos un e-commerce, una imagen de cada sección interna del proceso de e-commerce, tanto en un dispositivo móvil como en una pantalla, ¿no? No hacer el diseño de absolutamente toda la página web. Sí hacer ese recorrido sobre las secciones principales está bueno porque el cliente ahí se ajusta a muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo apoyadas en lo que hagamos en ese prototipado previamente. Y adaptando un poco la pregunta que nos hace Matías López, ¿el cliente valora? Porque si hablamos para un proyecto propio, obviamente tenemos mucho tiempo para dedicarle a todos estos temas porque sabemos que es el proceso para lograr el éxito. Ahora, ¿el cliente valora el tiempo dedicado a esto? Es sencillo. Lo va a valorar si se lo hacemos entender nosotros como vendedores de este servicio y si se lo cobramos. Porque si vos se los cobrás y se lo mostrás, el cliente va a entender por lo que está pagando y después cuando el cliente venda, te lo va a valorar doblemente. Lo que sí te puedo garantizar de esto, y eso que lo que me gustaría que tal vez si nadie pasó por un proceso de estos, porque verdaderamente es difícil pasar por un proceso de estas características, completo, sí me gustaría que quien haya pasado por un proceso dé su opinión. No cabe duda de que estos procesos son, por eso lo digo, es un proceso exitoso. El sitio web termina con un proceso exitoso. Y seguramente, si se administra y se lleva adelante y se pone en marcha el sitio web, indudablemente va a vender y va a generar conversiones. Lo que pasa es que muchas veces hacemos estos procesos o nosotros generamos todos estos procesos de puertas adentro y no los mostramos. No le mostramos al cliente por qué estamos perdiendo tiempo. Para el cliente estamos perdiendo tiempo. ¿Tanto vas a tardar para hacer un diseño? Y en realidad, si le hacemos valer cada uno de los procesos, el cliente indudablemente va a entender de qué se trata ese presupuesto que estamos pasando. Y obviamente que lo que el cliente paga, valora. De lo contrario, no lo paga. Claro. Entonces, pasa un poco por ahí. A mí como tantos años dando clases de este tipo de cosas, en institutos y demás, me ha dado siempre siempre me he puesto como objetivo en hacerle entender al alumno de lo importante que es que el alumno sepa vender lo que está haciendo. Pero no venderlo como que lo que está haciendo es lo mejor, sino vender cada proceso, porque si no después pasa esto, el cliente no lo valora. Es esa percepción que tenemos. El cliente no valora mi trabajo, no valora que me puse a diseñar acá, no valora que hice esto. No, bueno, ¿le explicaste al cliente? ¿Le mostraste cuánto dinero más va a pagar por eso que vos estás haciendo? ¿Cuánto beneficio va a tener por eso que vos estás explicándole? Entonces, pasa un poco por ahí. Yo creo que tenemos que ser nosotros los encargados de que el cliente lo valore. Totalmente. Por eso también, y fíjate, estamos hablando de que vamos a ser los que tenemos la reunión con el cliente, los que pensamos en el público objetivo, planificamos, hacemos test y demás, los que diseñamos, los que programamos, terminamos siendo el hombre orquesta no es un poco la idea, pero sí un poco también tener el pantallazo general de qué es lo que tenemos que hacer, para no sé, tal vez para pedírselo al diseñador, para pedírselo al encuestador, para pedírselo al comunicador que se encargue de armar los contenidos, etc. Con un buen presupuesto podemos hacer todo este camino contratando especialistas en cada área y obviamente vamos a lograr también buenos resultados, pero bueno, muchas veces... O no, Martín. Si no tengo un buen presupuesto, lo puedo hacer un poco más, mucho más acotado. Pero sí, cuando yo paso un presupuesto, detallar cada ítem y explicar qué es cada sección y qué es el beneficio de cada parte del proceso. Entonces, si lo voy a hacer yo de forma casera, que son estos, como habíamos dicho antes, entran dentro de las categorías de los proto, No llega a ser algo exclusivo o tal vez tan pulido, pero sí es un proto o proceso logrado. En los emprendimientos, los startups, se llama el producto mínimamente viable, ¿no? Bien. Donde lo generás algo funcional, pero donde primero querés el feedback, querés iterar, se llama iterar, ¿no? Iterás todo el tiempo. Generás, se prueba,
se generan cambios, se generan cambios, se itera todo el tiempo. Todo lo que, digamos. Sí. Lo que sí te puedo asegurar es de que no hacerlo, estamos trabajando en un proceso no exitoso. Eso sí, a eso sí voy. Creo que es peor no hacerlo. Bien. Ni siquiera hacer mínimamente, ¿no? Sin hacerlo mínimamente con lo que tenemos. Yo creo que hay que ser conscientes de hacerlo. Mira, te voy a dar un ejemplo muy claro, así ya paso a la próxima etapa. En la creación de los contenidos de texto, por ejemplo, normalmente lo que hacemos es, fíjense, aquí está la imagen, no creo que la puedan llegar a leer, pero dice Home, Portfolio, About, Blog y Contact. Blog, Portfolio, que puede ser productos y servicios. About, sería sobre nosotros. Blog, donde tenemos esos contenidos dinámicos y demás. Y Contacto. Son cuatro o cinco secciones que podrían ir para cualquier sitio web del mundo. Sí. Ahora, si mi sitio web es una institución educativa, por ejemplo, ¿por qué tengo que poner, en lugar de portfolio, tengo que poner servicios? Yo voy a poner nuestros cursos. Y cuando el cliente pasa el mouse por encima, ¿o por qué tengo que poner sobre nosotros? ¿Por qué no pongo sobre el instituto? O la institución, el instituto educativo, la escuela. O sea, eso habla de cambiar, de crear el contenido, de salirse de los estándares y adaptar esos contenidos para el público que nos va a conocer. Entonces, ok, esto es una escuela, ya solamente por ver el título del menú voy a entender de qué se trata lo que estoy visitando. Es una escuela que ofrece cursos, ¿eh? Y cuando entro a cursos se despliega la opción en cursos a distancia o cursos presenciales. Ah, ok, hay cursos a distancia, ¿sí? La idea es adaptarlo, pero nos encasillamos en hacer las cosas rápido y menú y hacer este tipo de estructuras así medio de manual. Y no es la idea. La idea es dedicarle el tiempo que corresponde. Y no se olviden también que esto es un dato muy útil, que todo este proceso, cuanto más claros y más específicos somos nosotros, mucho más se va a enterar los navegadores, ¿eh? Los robots de Google en este caso. Van a enterarse mucho más del contenido de nuestro sitio web y vamos a lograr mejor posicionamiento. Así que ahí tenemos también una buena excusa para hacerlo. Ahí ya me das pie, podemos profundizar hasta las 10 de la noche acá en Argentina hablando de accesibilidad, que es un mundo aparte. En realidad no debería ser aparte, sino que debería ser un mundo que se aplique siempre. Tengo algunas preguntas, Juan, pero de Sam y de Michelle, pero si te parece continuar, si no las hago ahora. No sé cómo estás de diapositivas vos. Me quedan 40. No, estamos. Ahora paso un par rápido y llegamos bien, no te preocupes. Ponele que estemos hasta las 8 y 10, ¿te parece bien? 8 y 10, 8 y cuarto. Yo sé que hay algunos amigos que nos han dicho que se tienen que ir a cocinar, a comer. Sí, ¿no? Yo también. Nosotros no, Juan, nosotros estamos dentro del pan hasta las 12 charlando. Olvídate. Nos pregunta Sam Macías sobre el tema de las aplicaciones. Vamos a tratar de resumir la pregunta. Ella menciona que si las herramientas gratuitas para ser prototipado en este caso, ella al utilizar imágenes propias, tiene su miedo es perder autoría sobre esas imágenes. No sé, esto lo podemos responder ambos, pero comenzá, Juan. Sí, me tengo que decir algo. Me preocupa que piensen tanto en las herramientas y no en el proceso. Porque precisamente, fíjate que fue lo que, viste que, mirá cómo se da solo, ¿eh? Uh-huh. Lo que lo charlamos al principio, decíamos, cuando uno se sienta con el cliente está pensando en qué herramientas voy a usar, en qué voy a hacer esto, qué voy a hacer lo otro, y no estamos pensando en el proceso. Y el proceso es que si bien necesito de las herramientas, yo creo que uno lo puede hacer con cualquier herramienta. El proceso realmente lo puede hacer con cualquier herramienta. Lo que te va a dar ese plus es tu tiempo, tu capacidad, tu dedicación, la dedicación al proyecto, el ponerte a pensar en ese proyecto puntualmente y no encontrar la herramienta que me ayude a hacerlo de la forma más rápida posible. Desde ya que, si vos querés responder la pregunta, responderla sin problemas, pero digo, fíjate cómo vienen como de manual las preguntas a veces acompañadas de eso, ¿viste? De si qué software o qué herramienta o empezar a liar con esos, con esos recursos. Que hay un montón. Sam, no te estamos retando, Sam. No te estamos retando. No,
No, no, para nada, no lo digo por eso, ¿eh? Lo quiero decir que lo estoy Lo hablando sé. como una, como acordamos Camino. en una charla. El camino. No, en cuanto, no, para responder, es como, a ver, poniendo un ejemplo absurdo quizás, pero no sé, si utilizamos, los diseñadores me van a odiar con esto que voy a decir, pero A usar una ver. herramienta como Canva, por ejemplo, y si No, subís. te echamos ¿Sí? de la clase. Sé que me están odiando, yo soy un gran usuario de Canva, pero digo, no pasa nada, no hay inconvenientes, pero como dice Juan, no. Tratemos de pensar en el proceso, después las aplicaciones o las herramientas van de Sí. cada uno de la comodidad de usarla. Sí. Sam, no te enojes, no fue un reto. Sitio hispano, después No, escribinos no. por privado, te vamos a dar un descuento de beneficio. No, 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 para nada, para nada. El tema es, por ahí, y entiendo lo que dice de los derechos de imagen y demás. Sí. Sí, como todo lo gratuito, hay algo que estamos entregando a cambio. Eso que quede claro. Yo siempre cuento, y no me quiero ir tanto, pero bueno, siempre cuento de una vez participé de un concurso de ilustración y tenía el Photoshop craqueado. Tenía un Photoshop que lo usaba, era un Photoshop, como decimos acá, un Photoshop trucho, ¿no? Y tuve la fortuna, allá por el año 2015, de ganarlo al concurso. Y cuando gané el concurso, me pidieron que mande la imagen en alta calidad del concurso de ilustración y la mandé. Y cuando lo mandé, me dijeron que no me iban a nombrar ganador del concurso. Y no quedé ni segundo ni tercero. Y el premio eran 5.000 dólares y un viaje a Portugal para un evento en particular. Y me perdí esa experiencia por haber tenido el Photoshop craqueado. ¿Por qué? Porque cuando guardé la imagen en alta, él viaja información de la imagen, de información del software dentro de la imagen, dentro de la metadata de la imagen, viaja. Y ahí es cuando también empezaba a pensar en en cuán profesional son tus herramientas o cuál profesional sos vos con esas herramientas. Entonces, eso también es importante. Con el paso del tiempo, entiendo que también puede haber gente más joven y demás, y uno por ahí ya estamos medio viejos en algunas cuestiones y curtidos en algunos temas. Pero ahí lamenté el no haber pagado la membresía desde ese día pago Photoshop. Y todos los programas de Adobe en realidad, pero ahí desde ahí me lamenté, porque digo, me perdí una experiencia hermosa, además de una divulgación de mi trabajo, que hubiese seguramente venido clientes a favor y demás, de un concurso que lo organizaba Adobe, y yo estaba trabajándolo con Photoshop trucho. Es que mejor que ellos que me dijeron, Juan Martín, ¿nos podrías pasar el número de serie de tu programa? Y se lo mandé, sin pensar ni siquiera que el número de serie era un número de serie que estaría usado por 50.000 personas. Y a veces pasa eso, ¿viste? En invertir, yo creo que también está bueno las herramientas gratuitas, pero que entendamos que siempre hay algo a cambio y siempre perdemos. Con lo que es gratuito, algo estamos pagando. Yo pude hacer mi dibujo y pagué tal vez mucho más por haber hecho ese dibujo con una herramienta gratuita que lo que hubiese pagado si hubiese hecho el software, si hubiese abonado mi membresía. En todo lo que tenga que ver con diseño. Recomiendo, y no tengo nada que ver con Adobe, pero lo recomiendo eternamente y sin dudarlo, ¿no? Y te garantizás también de no estar generando, perdiendo derechos sobre imágenes y sobre recursos en general. ¿Se Bien, entendió lo que traté bien. de contar ahí? Una pavada, Fantástico. pero vos sabés que es enorme No, no, con el paso del no. tiempo, ¿no? Sam nos escribe, dice que no hay problema, todo bien, lo del proceso lo tiene súper claro. Así que Ah, muy bien, perfecto. no se enojó, no quiere. Así que Bien. estamos bien, estamos bien. Bien, Seguimos bien. Sam. Sí, bien, Sam. No era para hacer una crítica, para nada. Obvio. Bueno. Continuamos. Bien. En todo caso, siempre lo que digo, como dije al principio, no sé cuántos de estos, de los conectados, están desde el principio. Lo más interesante de todo esto es que cuenten sus experiencias. Las experiencias de cada uno es buenísima, inclusive para refutar lo que estoy diciendo yo. Porque yo estoy charlando desde mi experiencia profesional y después cada uno también ha hecho su recorrido, que es tan válido como el mío. Solamente que ustedes me eligieron para que yo hable, pero mañana podemos poner a cualquiera a hablar y eso es lo enriquecedor de estas charlas. Tal De que están cual. las otras personas del otro lado interactuando, eso no tiene precio. No tiene precio. Reitero lo que mencionás, que la experiencia la vayan escribiendo en el chat, la vamos a tratar de mencionar y que se suscriban al canal, siempre presente eso también. Seguimos, Juan. Vamos, una vez que hacemos ese diseño.
se lo presentamos al cliente y ahí, recién ahí, es el cliente cuando empieza a hacernos las correcciones. Es este momento, es el momento clave donde nosotros, como vendedores de nuestros procesos, que los tenemos claros, claros, y entendemos los beneficios de cada proceso, el cliente va a querer que le cambiemos el color de tal y explicamos por qué elegimos este color. Y le explicamos de los beneficios que tiene haber elegido ese color. Y el por qué el botoncito está acá y no está acá. Pero a mí, el cliente te va a decir, pero a mí me gusta que el botón esté acá. Y vos decís, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y se lo demostrás. Hay veces que el cliente te dice, por más que vos me lo demuestres, yo quiero que el botón esté acá. Y ahí el proceso se ve afectado. Porque se ve afectado por la decisión del cliente y los profesionales somos nosotros. Y ahí es cuando un poco nos enojamos con el cliente. Algunos que te han dicho la frase, pero ¿quién está pagando esto? El cliente paga. Sí, totalmente. Totalmente. Y cuando el cliente paga, y ahí es cuando te vas viniendo viejo, ¿viste? Esto que hablaba recién. Empezás a cortar problemas. Empezás a pagar los softwares, porque sabes que cada vez que abrís el software para hacer un trabajo, se pagó el año directamente y sobra, obviamente. El año, digo, de las membresías. Pagás los software, el cliente te reniega con algo, te dice algo, se lo explicás un poco y no renegás tanto, no te enojás con el cliente, le das un abrazo y haces lo que el cliente quiso, pero primero justificaste, eso es lo importante. Lo que sí me gusta siempre dejarle claro al cliente es decirle, mirá, yo te justifico esto, voy a hacer lo que vos querés. Cuando alguien, ¿por qué? Porque después alguien va a venir y le va a decir, che, ese botón que pusieron, y el que me hizo la página web fue, va a decir eso, va a decir el cliente, a pesar de haber decidido él que el botón va ahí arriba. Así que siempre dejar en claro de que si alguien viene a decirle que por qué el botón está de aquel lado, que es difícil encontrar ese botón, explicarle que uno recomendó otra cosa. Eso también está bueno, ¿no? Hacer valer su explicación, digamos. Exacto. Pero bueno, como bien decís, el feedback del cliente es clave para hacer las modificaciones y recién ahí me meto con la maquetación del sitio web. Y ahí empiezo, obviamente, con HTML, CSS, uso de herramientas de diseño, Dreamweaver, no sé, Sublime Text, lo que quieran, brackets, para que tiene más. Hay, otra vez, enormidad de cantidad de herramientas. El código que nosotros vayamos aparece Flash. Esta semana hubo una noticia de Flash que ya era 100% no compatible con Chrome. O sea que ya todo aquel Flash que esté dando vuelta, o script, en realidad, JavaScript, Agile Script, que esté dando vuelta, ya no tenía compatibilidad con Chrome por completo. No es que no había más extensiones, no había más plugins, no había más nada que compatibilice Flash con Chrome. Fue noticia de esta semana, seguro. Sí, aparte sumado que Flash, el tema de usabilidad y accesibilidad, es para atrás. Así que desaconsejamos, y bueno, por suerte ya no va a ser. Sí, desde ya que no se llama más Flash, lo puse porque es como normalmente lo tenemos al nombre, hoy es el viejo, el ya viejo Animate CC, que ha quedado básicamente para hacer animaciones generales, sí. Pero ya ni los banners y demás no va más. Digo, en nuestros softwares de código, en nuestras herramientas de código y demás, empezamos a escribir el código, agregamos estos con JavaScript, con jQuery, cualquiera de estas librerías, podemos agregar, recomendamos, obviamente, antes que Flash, hacer las partes interactivas de movimiento y demás del sitio web. Y recién ahí empezamos a pensar en marketing. Y tenemos que asociar, y no voy a extenderme en marketing, invito a que vean el video de marketing que está subido, de posicionamiento, como complementario de esta charla. Pero es verdad que nosotros dentro de este proceso tenemos que recomendar, y si tenemos un departamento, tenemos un equipo, o somos nosotros los que tenemos el conocimiento de marketing, debemos implementarle marketing a nuestro sitio web. Un sitio web sin marketing. Voy a aprovechar, Juan, porque vamos a invitar a los participantes, a las participantes que están los videos grabados en el canal de lo que es AdSense, lo que es Ads, lo que es SEO, pero próximamente, y te voy a comprometer ahora en directo, la charla, dos charlas que ya te vengo proponiendo, y esto te lo hago así en tiempo real para que te tengas que comprometer. La charla de redes sociales, esa es súper necesaria porque nos piden siempre, y un
poco de creatividad en el tema de diseño para redes sociales también. Uf, sí, otros mundos aparte, pero también hay un montón de ejemplos de cosas que son súper entretenidas, además de entretenidas también. Exacto. Y que no es ver una diapositiva así con un texto, ¿viste? También suman un montón. Pero sí, 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 bueno, sí, obviamente. O sea, cosas que siempre le digo que sí. Me agarran siempre al aire, me agarran siempre en vivo y me agarran con esas propuestas. Pero sí, sí, claro, claro, claro que sí, bien, siempre bien bueno, dispuesto. Sí. Y lo tomo, ya lo tomamos, ya está producción, ya lo está agendando. Así lo hacemos. Quería hablar, ahora que justo llegaste a esta parte donde ahí ya nombraste herramientas, y ahí sí te voy a pedir, veo que algunas personas nos están mirando, quieren saber, ya nombraste algunas, nombraste que sos usuario de Photoshop, obviamente, de herramientas de Adobe. Yo soy diseñador gráfico, estudié diseño gráfico. Obvio. Hace en el año 98. El tema es que después uno con el diseño gráfico quedó viejo en relación a toda esta... este boom de lo online y demás, y por suerte pude dedicarme también a toda esta otra parte, pero como diseñador gráfico también gran parte, ¿no? Por eso, Hugo nos pregunta eso, que el tema de las herramientas, así que te voy a proponer que nos cuentes cómo es tu set list, digamos, de herramientas que usás habitualmente. Gran parte de todo del proceso en general lo hago con Photoshop, en cuanto a diseño. Y después código lo escribo con Dreamweaver o con Sublime, depende de la máquina en la que esté. Normalmente utilizo Dreamweaver, aunque sé que el programador, repito, soy diseñador, el diseñador siempre está con Dreamweaver ahí porque, por esto mismo, por una cuestión de usabilidad en muchos casos. ¿Cómo hablaste de Canva? Me atacaste cuando nombré Canva, yo con Dreamweaver tengo mis diferencias. Claro, si vos estás del lado de la programación, por eso mismo. Por eso, escuchá lo que te digo. Como diseñador, donde el diseño gráfico no te enseña nada de web y demás, Dreamweaver te ayuda bastante. Así que, bueno, pero sigo usando Dreamweaver por una cuestión de que me acostumbré. Es lo que te decía antes, ¿viste? De las herramientas que uno usa, la que se termina acostumbrando, qué sé yo. Después borrás cosas que no te gustan de Dreamweaver, ¿viste? Es como que control A para seleccionar todo, suprimir y empezás a escribir el código de cero, pero uso Dreamweaver. Es la realidad. Así que sí, desde ya. Todo lo de Adobe, los paquetes de Adobe, el paquete de Adobe lo uso de punta a punta. De punta a punta. ¿Y el papel y el lápiz principal? Y el papel y lápiz. Infaltable. Mirá mi fondo. Mirá mi fondo que acá hay. Para que vean que hay mucho de manualidades también, ¿no? Lo practico en mi vida diaria, digamos, también, ¿no? Así que sí, claro, por supuesto. Hace que el trabajo sea más artesanal también. Tengo esa idea en la cabeza y he pasado por muchos proyectos y todos los proyectos donde el trabajo fue más artesanal, el resultado fue ampliamente superador. Así que por eso también lo propongo. Genial. Bien, hablábamos de marketing recién y una vez que teníamos aplicado ya todas las estrategias de marketing y demás, subíamos el sitio web a nuestro servicio de hosting. Una vez que subimos el sitio web, sabemos que hay distintas formas de crear el sitio web. Lo podemos crear directamente en HTML, hacer un sitio web estático. Podemos utilizar plataformas como WordPress, herramientas como WordPress, donde ya tenemos, subimos un grupito de archivos que nos permiten tener un sitio web autoadministrable. Pero ese hosting tiene que tener características particulares para poder soportar una u otra herramienta. Y también es interesante, de ahí aparecen sitios hispanos como la opción, ¿no? Sabemos que un poco es quien nos acompaña en esta, quien promueve todas estas charlas. Así que desde ya que creo, si no me equivoco, y esto no quiero pecar ahí de ignorante, me parece que con el plan básico de sitios hispanos, el más económico inclusive, puede ser un sitio web puedes subir un WordPress y un sitio web autoadministrable o un sitio y desde ya que un sitio web estático también, digo, estático sí. Autoadministrable, ¿no? Los planes de alojamiento, sí, es más, nosotros hace un tiempo venimos también promoviendo desde sitios hispanos una herramienta para construir sitios web, el constructor de sitios web que permite desde cero hacer un sitio o usar template, que fue una pregunta también que la te voy a hacer de un ratito cuando estemos finalizando, pero la contesto de esta manera diciendo que se puede generar también sitios desde cero usando esta herramienta de sitios hispanos o usar template que uno puede adaptar a su proceso, ¿no? Hablando de los procesos. Claro,
ahí vamos con eso también. La idea es de, si yo tengo todo un proceso y tengo una imagen final, un proceso final de contenido, de imagen, etcétera, que estas herramientas me permitan crear esto, lo que dice. Sí, totalmente. Lo he visto, el constructor de sitios web, de sitios hispanos, lo he visto ahí que estaba, había un videito inclusive. Así que sí, lo he visto. Me da la sensación de que para personas sin muchos conocimientos de maquetación ya de, o de programación, hace que tal vez tenga el conocimiento de diseño, el conocimiento de marketing y demás, y pueda tener un sitio web autoadministrable. Totalmente. Cuanto lo que es alojamiento, abierto tanto a programadores porque hay requerimientos, cuestiones técnicas que se cumplen, que se ofrecen, pero después para mucho profesional del marketing o de la comunicación, que quizás no tiene para ponerse a desarrollar o diseñar, puede tener el maquetado al menos solucionado con esa herramienta, ¿bien? Así que está totalmente. Bueno. Totalmente. Y de paso a las personas que nos están mirando, que vamos a tener un pequeño regalito del Día del Amigo para los países que lo han festejado y los que no lo festejan en esta fecha, que fue el lunes también, un 15% de descuento para alojamiento web. Así que después nos escriben por el canal de YouTube. Yo por dar la charla también tengo algún descuentito de sitios hispanos. Totalmente. ya que me agarrás en vivo, los agarro a ustedes en vivo también. así es. Bien. Bueno, y luego cobrar este trabajo también es importante. O después de desarrollar todo este proceso, poder cobrarlo. Y cobrarlo es parte del proceso exitoso, chicos. Normalmente, yo sí tengo que dar una recomendación. Cobrar el 50% antes de iniciar el proyecto y un 50% al finalizar. Eso sería lo ideal. Que el cliente confíe en nosotros al empezar el trabajo. Por eso es que necesitamos de hacerle valer eso que él está pagando y no está viendo antes de que se lo tenemos que dejar bien en claro. Y después nosotros confiar en el cliente para la parte final, porque un sitio web que comienza normalmente y que nosotros proponemos que va a ser en 30 días, en 60 días, sabemos que se estiran los plazos. Y bueno, y esto es un tema, eso también, cobrar ese, cuando el cliente considera que está terminado, eso es tremendo. Mirá, pero Juan, voy a compartir en pantalla algo que me causó gracia, y Matías López nos dice, dale. Nos dice, mi primera experiencia, hablando de esto del cobrar, ¿no? Primera experiencia fue diseñar todo el sitio al cliente, fue diseñar todo el sitio al cliente, me pidió los fuentes y nunca me pagó, dice. Oh, una estafa, lo estafaron. Literalmente, lo estafaron. Por eso mínimamente cobrar un 50% antes está bueno. Algunos hacen un 30, un 30 y un 30, un 33, un 33 y un 33. Uno lo va distribuyendo. A mí me gusta siempre plantear un 50, pero para lograr que el cliente desembolse un 50% antes de empezar el trabajo, tenemos que demostrar confianza. Tenemos que saber vendernos muy bien. Tenemos que todo esto que estamos charlando, poder explicárselo al cliente y tratar de convencerlo de que vamos a hacer un sitio web, un proceso exitoso y que después dependerá de él, de que ese sitio web se mantenga exitoso. Pero si nosotros sabemos vender esto, me parece que es tan beneficioso para el cliente como para nosotros, porque le acortamos al cliente esa sensación de no sé qué va a pasar con mi sitio, no sé qué va a pasar con este proyecto, y nosotros mismos también, ¿no? Acortamos de alguna manera ese cobro final. Nosotros tenemos que tratar de saber vender, explicar bien el proceso, explicar qué tiempos va a llevar cada proceso y que la persona que ponga a representar por parte del cliente, el encargado de llevar adelante este proyecto, junto con nosotros, por parte del cliente, va a tener que estar predispuesto a que esto se ejecute. Porque a veces pasa que el cliente ahora, con la pandemia, empieza el proyecto, se levanta la pandemia y el cliente ya no tiene tiempo para seguir el proyecto y nosotros nos quedamos con el 50% inicial y el proyecto terminado, básicamente. A veces pasa esas cosas. Entonces, bien, también es importante definir plazos y demás dentro de este proceso, dentro de este proceso, y dejar claro las responsabilidades de cada uno. Eso es muy importante. Prometo no comprometerte con esto, pero para responderle un poco a Nazareno y a Luciano que preguntan, vamos a hacer pronto, lo agendo, ya mismo lo agendo,
a una charla de lo que es estimar tanto tiempo como costo. Eso obviamente es muy relativo a veces, pero seguramente se puede hacer una linda charla de cómo trabajar en eso. Así que Nazareno y Luciano lo vamos a dar para hacerlo pronto. Te paso a saludar. Hay valores de referencia, pero también hay muchos aspectos para tener en cuenta, el tipo de cliente, cuál va a ser el equipo de trabajo que yo ponga. Hay muchas personas que ponen un valor a la hora de trabajo, no me parece que esté mal. No comparto, no me parece que esté mal, pero una hora de valor de trabajo en web, en diseño web, es una locura. Saber la cantidad de horas que te va a llevar el diseño de un sitio web me parece muy poco acertado, por eso a veces el valor al proyecto y después con una serie de procesos bien, 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 bien definidos, con tiempos y demás, me parece que es lo más fácil de lograr, ¿no? Bien, bien. Y aprovecho para que en el chat, antes de que terminemos, o si no después nos escriben por privado y demás, nos propongan ideas, dudas que tengan y generar una charla con Juan o con algunos compañeros del equipo que quieran participar, y esta me parece que surge un poco de esto, las preguntas estas de estimar, que siempre es el dilema, no de costo, de tiempo también, cómo estimar tiempo. Me parece una locura, porque la práctica, viste que la teoría es una cosa, después la práctica te lleva a otra, por eso digo una locura, porque creo que en el proceso de un sitio web, lo que más difícil de controlar es el tiempo, por eso hay que ser estructurado en ese aspecto, lo cual para un diseñador, por ahí no sé si es tan... ¿Quién estudió diseño gráfico? ¿Ha estudiado una persona que le gustaba el arte en algún momento y pensaba que iba a pintar y a dibujar y se encontró con otra cosa y después se terminó metiendo en todo lo que tenga que ver con web? Tal vez para un diseñador gráfico en general, lo estructurado es muy difícil. Hay que convertirse en una persona estructurada, en estructurar el proceso, el proyecto, para lograr llegar a... estando vivo para que cuando se termine el sitio web, porque si no se hace muy largo. Mira, cuando empiezo un proyecto, algún desarrollo programación, siempre me propongo decir, voy a estar contabilizando el tiempo, al menos, que lo estoy llevando adelante. Elaborando, claro. Después me di cuenta que son las 3 de la mañana, 3 de la mañana, estoy programando y no conté el tiempo ni nada, entonces nunca puedo evaluar cuánto es el tiempo final de que me llevan las cosas. Hay que ser mago para saber el tiempo que te va a llevar el sitio web. Con varios sitios, pero todos los proyectos son diferentes. Totalmente. Creo que esta, si no me equivoco, de la última, bueno, esto era otra parte de metodología, digo, o sea, hay gente que hace un sitio web autoadministrable por el cliente lo administra, y no llamas nunca más. Y otras personas que cobran un fee mensual, un mantenimiento, para hablar también de estos presupuestos todos los meses para mantener los contenidos y demás. Y ya eso es otra, dos modalidades de encarar un presupuesto. Por eso te digo que estaría buenísimo, obviamente, hacer una charla al respecto, porque hay mucha tela para cortar ahí. Sí, aparte también separar, como decís vos, por servicio, por llave en mano, digamos, como le llamamos acá, llave en mano, te genero la plataforma autoadministrable. Totalmente. Y te lo digo. Vamos a hacer una charla, eso lo vamos a coordinar. Bien, si es conmigo, o quien sea, conmigo cuando gusten, y si es con otra persona, avísenme porque la voy a ver, porque esas cosas son lindas para ver, porque también está buena ver la experiencia de otros, ¿viste? Y eso suma muchísimo. Tenés gente que está pidiendo que seas vos Muy bien. Les agradezco. Creo que ya tengo tu agenda organizada de acá a fin de año, Juan. Después charlo con tu secretario. Creo que esta era la última, Martín. Llegué, me estiré, 8:30 se hizo, pero bueno, acá. Merecía, y podríamos hablar mucho más, pero 1 hora y media estamos bien. Hay muchos saludos, gente de Bolivia que sigue sumando. Esto va a quedar grabado en el canal, les pido que se suscriban para ver las próximas charlas, todos los miércoles, mismo horario, 5 p.m. México, 7 p.m. Argentina, 6 p.m. Chile, 8 de la noche en lo que es Paraguay. Se van sumando y me parece que está bueno, como decía Juan al principio, contar un poco la experiencia de cada uno, y en este contexto hay que estar agradecido que podamos tener la presencia, en este caso, de Juan,
que estés con nosotros acá. Juan, ¿querés decir unas palabras para el cierre? Agradecido yo porque me hayan invitado. Veo que me he llevado un par de invitaciones más, así que les agradezco a los que están del otro lado también. Cada observación mía, por antes, por lo que vos comentaste, digo, no es una observación de que las cosas tienen que ser de una manera solamente. Cuento mi proceso y mis recomendaciones. Cada uno después hace lo que quiere y lo ideal de todo eso es que, como decíamos recién, hay un montón de información dando vuelta, uno va armando su propio caminito. Me parece que es lo más importante de todo esto. El tema es saber dónde escuchar, saber qué leer y si es viable y si se adapta a nuestras estructuras, a nuestras necesidades, a nuestra situación particular, ¿no? Así que, nada, agradecido porque me hayan escuchado, agradecido también, obviamente, porque hayan tomado esto como una información válida y agradecido para aquellos que consideren que hay cosas que no coinciden tanto y tal vez, no sé si alguien lo escribió, pero que a mí me encanta eso, me encanta cuando se arma un poquito ahí un debate o algo, porque también me nutro yo, ¿eh? A mí me gustan estas charlas, el contacto con la gente del otro lado, porque uno también aprende. Así que, nada, yo agradecido en todos los aspectos. Por eso la diapositiva que dice muchas gracias. Juan, muchas gracias a vos. Nuevamente recordarles suscribirse al canal. Aprovechen ese regalito de sitios hispanos para alojamiento web. Y agradecerle a los amigos y las amigas de Latinoamérica que se conectaron. Un gran saludo y hasta el miércoles que viene. Bueno, Martín, nos vemos. Un saludo para todos. Chao, Juan. Chao.